Ay, ya tengo hambre. ¿Qué desayunaré? Ok, vámonos. Vamos a ver qué tipo de tamales nos ofrece esta feria y vamos obviamente a degustar algunos de ellos. Es que vámonos, amigos. Vayan. Es algo de lo que se está viviendo aquí en la feria del tamal y el atole de Nezahualcóyotl en su primera edición, amigos. Vean nada más cuánta gente se juntó el día de hoy. Digo, este evento empezó a las 7 de la mañana y terminará a las 10 de la noche, viernes, sábado y domingo, para los que quieran visitarlos y disfrutar de una rica guajolota y un rico atole. Miren, en esta feria van a encontrar de todo tipo de especialidades de tamales. Se pueden encontrar desde costilla, hawaianos, de champiñones, pueden encontrar algunos tamales exóticos, así como el de camarón, unos que traen pastor, hay unos de dulce muy ricos que son de, como de mantequilla, así es que vénganse con toda la familia, déjense caer para que disfruten un rico y delicioso tamal y un rico atole, amigos. Bueno, estamos en el stand de Veracruz Tamales, estilo Veracruz. ¿Este de qué es, perdón? Este es de frijol. Es un rico tamal veracruzano de frijol. Pero obviamente viene la hoja de plátano, sí. Muy característico de los tamales oaxaqueños, ¿no? Este es de... Aquí en esa, la feria del tamal y el atole. Así es que vamos a comer porque ya me dio mucha hambre de ver tantos tamales y atoles. Ok, amigos, nos están entregando un atolito. ¿De qué es, amigo? De tequila. De tequila, ok, vamos a probarlos. ¿Qué trae Jalisco? La especialidad es, son tamales tapatíos aquí. De Jalisco para el mundo. Así es que vamos a probar su rico y delicioso atole de tequila, amigos. Amigo, a ver, ¿qué tipo de tamales es lo que nos ofreces el día de hoy? Bueno, en la feria trajimos tamal de carnitas estilo Michoacán, de cochinita pibil y de galleta Oreo relleno de queso Filadelfia. Ok, a ver, ahorita vamos a que nos muestres lo que es un tamal de Oreo. A ver, ¿qué tal Oreo? Miren, amigos, este es el tamal de Oreo, hecho aquí por nuestros amigos de Tacos da Panda. Tacos de canasta Panda. Tacos de canasta Panda, amigos. Y ellos también se dedican a hacer todo esto. Vean nada más el arte culinario que ellos hacen. Y ahorita le vamos a dar el visto. Bueno, a ver, traemos a nuestro catador de tamales de dulce. Ah, miren nada más, amigos. Miren. Miren nada más, qué rico se ve eso, amigos. ¿Qué trae adentro, amigo? Auténtico queso Filadelfia. Auténtico queso Filadelfia. A ver, traemos a un catador de tamales de dulce. A ver, nos va a decir qué tal está ese tamal. ¿Qué tal está? Está bueno. ¿Muy bueno? Órale, pues ya vieron, amigos, no duden en lanzarse. Ellos van a estar aquí casi el inicio de todo lo que es la feria. Y se llaman Tacos de Canasta Banda. Ellos van a estar aquí los 3 días, viernes, sábado y domingo. Así es que invita a la gente, amigo. Vengan todos aquí al andador de
Napantitlán. Va a estar buenísimo, está buenísimo. A ver, señor, su tamal, ¿de qué lo pidió? De cochinita. ¿De cochinita pibil? A ver, denle una mordidita o a ver, agárrenle para ver qué tal está. A ver, denos su opinión. Y galleta Oreo caliente. Mire, nada más. Ah, mire, se come muy en bueno, esa. Así se come en esa. Sí, exacto, a ver. Hombre, a ver, díganos la verdad, ¿qué tal están? Muy ricos. Muy sí, buenos, muy que se lance, ¿no? Que se lance que la se gente. Para acá, rápido, ¿eh? Exacto. A ver, ¿usted de qué pidió? De carnitas. ¿De carnitas? A ver, enséñanos. ¿Mm? Vean, amigos. Y este las salsitas con habanero, ese aguacatito con habanero. Wow, ¿no se les antoja? Y vamos a ponerle. Mire, ella le va a poner un poquito de cebolla. Porque en lo que no está mi novio, a ver, como regale, cebolla. Regálanos una mordidita del tamal, a ver qué tal está. Bueno, perfecto. Miren, amigos, este es el tamal que ya nuestro catador dijo que está muy bueno. Yo también lo quiero probar. Vamos a ver qué tal. Este es el de Oreo con queso Filadelfia, ¿eh? Está bien bueno. Debo decirles algo, que yo no soy muy adicto a los tamales dulces, pero este es lo especial, está riquísimo. De verdad, créanme, no duden en venir a comerse unos ricos tamales aquí en el andador de Pantitlán, amigos, a un costado del Coyote de Nesa. Así es que los dejo porque me voy a chutar este rico y delicioso tamal. Ok, amigos, miren, pedimos uno hawaiano. En lo personal, a mí me encanta el hawaiano. Miren, trae su jamoncito, su piña y su quesito. Vean, vamos a darle una mordidota aquí. Bueno, vamos a agarrarle. Miren, ay, papá, miren nada más lo que nos vamos a desayunar. Está buenísimo. Es un tamal súper, súper rico, Hombre, de lo que se están perdiendo, amigos. Ahorita voy a pedir uno de camarón, que me lo recomendaron, ese estilo de Veracruz. Vamos a probar a ver qué tal está. Pero en lo personal, este está riquísimo. Así es, con su permiso me voy a acabar esto y te voy por el otro. Miren, amigos, lo que les dije y lo que les prometí es un tamal de camarón estilo veracruzano. Vean nada más qué rico tamal. Vean nada más incluso la textura, cómo se ve riquísimo. Vean. Vamos a abrirlo para que vean un poquito de lo que trae adentro el tamal. Y es un tamal que lleva camarón seco y camarón, pues, camarón seco y camarón del fresco. Eso fue lo que nos dijeron. Así es que vamos a ver. Y si de este lado trae como el camarón fresquecito. Miren nada más. No más que mi duda es, ¿tendrá cáscara o no? A ver, vamos a probarlo. Que ya me estoy poniendo de ganas de probarlo, vean. Oiga, nunca había probado un tamal de camarón, Créanme que nunca había probado un tamal de camarón. Pero está muy, muy, muy bueno. Vean la textura que tiene el camarón. Está riquísimo. Tiene un sabor increíble. Yo sí les recomiendo que vengan a visitarlos aquí en la Feria del Tamal y el Atole, en su primera edición aquí en esa. No se van a arrepentir, ellos van a estar hasta el día domingo. Vean nada más qué rico. Sí, pero eso no es todo, amigos. Vean, aquí con los tamales de los tapatíos compramos un atole de tequila. Atole de tequila, amigos. Vean, es este. Vamos a probarlo. Pues un atole de tequila realmente como que no estaba dentro de los planes, pero vamos a ver. ¡Órale! No sé de qué tequila será, pero el atole tiene un sabor muy rico. Y así como está, no está muy caliente, está riquísimo, te lo puedes saborear. ¡Guau, guau, guau! Así es que, amigos, los dejo, cuídense mucho. Este fue un video muy breve de lo que es la primera edición de la feria aquí en ESA, en 2020. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Cuídense mucho, les mando un abrazo, amigos. Bye, bye.